PEGI 18. Así que esto es el fin. Aquí se despide la exteniente Annie Strong. Adiós. Prestad atención. Preparaos todos para zarpar. Todos somos supervivientes. Hombre, ¿por qué haces eso? ¿Eres tonto? Cuidado, cuidado. Hola, hola. Casi. Ya está, toma por culo. ¡La que tazo me ha pegado! ¡Va por culo! Pensé que se había tirado. No odio los corpses. Es por las piernas, me dan escalofríos. No, no. Bien, verás, machete, eso es porque los humanos están diseñados para reaccionar ante esas cosas y... Vale, ya. ¿Qué aquí hay munición. A ver, aquí una retro. No, pero aquí hay piñas master. Sí, ya tengo tres. Si necesitas te las coges, si no me la cojo yo. No, no de ruta. Ahora para mí. Aquí hay una hammerburst. Uy. Ay, iba a agarrar la munición de este lado. Uy, vaya hombre. I'm sorry. Ya está. Puntos, cambié el video y me dejó en 980. Es que está dura la escasez de carpesos. Veamos a dónde lleva esa escalera. De carpesos que están cañón. Oh, oye, esto no me gusta, ¿eh? Aplanada esta. ¡Ay, mira qué pequeñitas! Nos llevan chalequito como las otras. Ah, así que los corpsers salen de ahí. ¿Cómo algo tan pequeñito puede terminar siendo algo tan grande y asqueroso? Los corpsers se quieren mucho. Sí, hombre. ¡Apártate, Bird! Pensará que lo primero que ve es su madre. ¡Mamá! La puta boca antes de que despertemos a su madre. Entonces ahí la arañita. Te toca huevos. ¡Nombre de Tiny! ¿Qué? ¡A la porra con la idea! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero porque me quería pegar, ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Despertado a mami. Uh-oh. Y ella a toda la familia. Piri, 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 piri. Lancer. ¿Matar arañas no trae mala suerte o algo así? Sí, hay Lancer, cógelo. Yo me quedo con el... ¡Ah!
Ay, mira qué carnicería. Están explosionando ahí. Sí, hay que tener los corazones muy oscuros, ¿eh? Hay un lema que dice que a los pequeñines hay que dejarlos crecer. Pequeñines no, gracias. Hay que dejarlos crecer. Eso era de un spot publicitario que estaba, pues eso, el tema de la pesca furtiva y todo el rollo, ¿vale? Porque aquí es que tienen muy mirado el tema de la pesca, no dejan utilizar ciertos tipos de redes y varias cosas más. Y entonces, como te decían, de que no había que consumir pescados pequeños, que había que dejarlos crecer y tal, y entonces como para los chavales de mi edad, que ahí donde seríamos chavales, es como hicieron ese spot publicitario. Eran pequeñines, no, gracias, y salían dibujitos por ahí. Hay que dejarlos crecer. Sin armadura, tío, qué raro se me hace. ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡Mamá, no huyas! ¿Qué coño ha hecho? ¿Qué ha sido eso? Me comieron las arañas. Pero eso, esa no era la mamá, ¿no? Que era alguna mediana por ahí. No, eran como cuatro cabrones contra... ¡Tenemos más! Son medianas, cuidado, son medianas. Hay una película que se llama Gusanos, en inglés no sé cómo se llamará, que era eso, eran de gusanos que salían debajo de tierra. Temblores, se llamaba Temblores. ¡A los ojos! ¡Bubú, a los ojos! Sí, que es de Kevin Bacon, no me acuerdo cómo se llama. En inglés. Pero en castellano era eso, Temblores. Que de hecho tiene una segunda parte y todo. No, y una tercera. Buah, ya estoy muerto. Ah, pues no. ¿Te ha matado? No, tío. Hasta bien izquierda. Sí, güey, está bien easy. Lo que solo pasa es que... Dos. Ay, yo me recordaba que estaba un boomer. Pero está easy, man. No me estoy entiendo. Tío, pues lo estamos costando locura. No más en media o... ¿Ves? ¡Vamos! Mira, nos tiran las piernas y entonces... Vale, ya está. Cuidado con las hermanas, cuidado. Que no se abran más, que no. Vale, que viene el ar del suelo. Una ha sido a la derecha.
De momento solo hay una. Mentira, las dos por la derecha. ¡Vamos, mamá! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahora, ahora! ¡Muy bien, muy bien! ¡No, no, no! ¡Me ha tumbado, me ha tumbado! Ahí me chingo. A mí también. ¿Qué onda, Gizar? ¿Cómo andas? Bienvenido, men. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, men? ¿Cómo andas? ¿Pero qué coño? ¿Pero no tiene el ojo? Ahora sí. ¡Wow! 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 Madre mía, esta señora está de los desquiciadísima. ¡Voy, voy, voy! ¡Dios! ¡Ha pasado por delante de mí! Ha pasado todo loca por delante de mí. Esperemos que la barcaza siga. Que veo Batman, pero tía, loco. Bueno, si es Batman. Pues aquí andamos, aquí se. La vaca voladora. Ahora tenemos un montón de barcazas. Sí, tenemos un montón de vacas a elegir. La que tú quieras. ¡No! ¿Por qué? ¡Hombre! Si es la reina, ¿qué pasa, guapa? Es tu madrastra, Marcus. Es tu madrastra. Las madrastras siempre son las malvadas, hombre. Y él es el princeso. Porque esto es un cuento Disney. Claro. Maldita sea, sigue. Es el princeso Marquitos contra la madrastra. Entonces, sigue. La que quiso suparle el trono a su papa. ¡Joder! Ese bicho es gigantesco. Tengo tu número, perra. Te voy a llamar, cachoguarra. Uy. Me tienen inflado, ¿eh? Mierda, sí. Mierda seca. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Ay! Aquí vienen más. ¿Dónde? ¡Uy! Tío, me ha peinado, ¡Lanzando granada! Increíble. ¿Dónde? ¡Hola! De la barcaza, he visto cómo explotabas. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Tío, qué asco! ¡Qué asco! Los pequeñines estos de mierda. ¿Cuál de estos monstruos es el siguiente? ¡Vamos! ¡Ven para acá, chaval!
Toma, un regalo. ¿Dónde vas? Ven para acá, anda, que te globio. Toma, mi amor, para ti. Patea suelos. Ay, no. La que se ha liado. Bueno, no saben con quién se están metiendo. A ver. Me han disparado, joder. Marcus, ¿y si secuestramos una de esas barcazas? Están demasiado lejos. Acabemos con ellas y vayamos a la torre. Ya está. ¿Cómo? Sí, te has matado a uno y yo he matado a otro. ¡Vamos, Cole! Una alarma muerta. ¡Ay, coño, que es Cole! ¡Que le estoy disparando a Cole, pobrecito! Esto me servirá. ¡Hostia, qué cabrón! Hijo puta, qué puntería, loco. No. Cabrón. Otra vez, cuidado. Es mala gente. Cabrón. ¡Vamos, marica! Está loco, está demente. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Que te traigo la bilirrubina ahí! ¡Claro, claro! ¡No, qué asco! ¡No! ¡Detrás! Me cago en los pequeñitos si puedo. No veo al gigantón. Arquero, arquero, cuidado. Hay arqueros. ¡Uy, qué cabrón! Hay arqueros, cuidado. Arqueros a la izquierda de la torreta. Me ha matado. Ah, pues no. Creía que me habían metido en el arco. Le tengo que coger munición, segundico. Ha muerto el... Cuidado que hay arquero, No me queda munición. Está súper muerto el de ese. Buenos días, Tense. ¿Cómo amaneció, mijo? ¿Qué le pasa? Ese hombre está demente. Ya está, ya está. Viene más, otro. Vale, todo despejado. En la fase. Acabo hasta un con QR y ya. Ahí, ahí. Así que todo se vaya al culo. Si es que... Ah, más fácil. ¿Qué pasó? Voy. Técnicamente ya lo terminaste hace una hora. Sí, técnicamente. Hombre, señor Batman, muy buenas. You welcome to the directo ya. Todos me quieren ver los tipos de que se hacen. ¡Ah! ¡Una chapita! ¿Qué es esto? Ah, pues esto no es una chapa. ¡Símbolo de la reina! ¡A Keybird! Encontrado nuevas pruebas, básicamente, que demuestran que los locus tipo vagabundo, que son, vamos, estamos encontrando por aquí, no son parte de una especie de familia amplia. No, son las mismas larvas que sacamos de la abandonada en su momento. Joder, sí. La cadena que encontramos lleva el símbolo de la reina del logotipo, o lo que sea eso. Da igual, he visto el mismo símbolo de los cadáveres de la guardia de la... mismísima Mirra,
No, es la típica carne de cañón. Está claro que no son de esta zona. Por otra parte, hay que reconocer que tiene mérito. Rebuscan en la basura, se adaptan, reconstruyen. Por muy adversas que sean las circunstancias, siempre intentan salir adelante. Me resulta familiar, si son muy humanos. Wow, Batman. Sí, ha puesto ahí, Wow, ¿cómo? Batman. Ya lo leí, Batman, no te preocupes. Batman se va a quedar sin Robin. Batman se va a quedar sin Robin. Lo bueno es que bueno, no, sí. Tienes 48 horas hasta el. No, mira, el 48 horas al 500 y el 72 al Luca. Joder, madre mía, 72 horas, qué locura. No, hombre, si es haciendo replay, sí, claro. Por supuesto, haciendo trampa. No más tenemos trampa, es legal. Totalmente legal. Claro, claro, también se dice así. Lo hacen los streamers grandes, que no lo puedo hacer yo. No le quedan ni una bait. Era bait, no. Era bait, ya no da risa. Arriba hay camino. Espera, a ver qué hay por ahí. A ver si hay dinerito, dinerito. No, cajita con munición, ¿la quieres? No. Yo que estoy a tope ya. Pues vamos. Ahora. Vamos, rubia, ábreme la puerta. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Madre mía, qué fuerte estás, ¿no? Más por tu lado que por el mío. Joder, loco. Madre mía. Madre mía, estás OP, ¿eh? Te has venido arriba. Madre mía, de fortaco que está. Parece que la reina está detrás de todo esto. El chingón de chingones. Sí, sí, ahí como la ha levantado, ¿eh? De ella. Joder, tú. Sea como sea. Ah, creo que aquí era el Easter egg. ¿Qué le digo? Ahí está la torre de aterrizaje. Bueno, pues no, vamos a subir. Ya lo pasamos a madres. Le iba a decir sister, no sé por qué le iba a decir sister. Madre mía. Ahora vamos para arriba, madre superiora. Ando bien mal de la cabeza. Eso es el sueño, eso es la falta de sueño, te lo digo yo. Es la última oportunidad de cogerle y salir pitando de aquí. Madre mía, las vacas voladoras. Que nos están disparando. Vacas voladoras everywhere. ¿Qué cargas el de las cabinas? Me estás pegando los bostezos, tío. La hostia. Está pegando todo el rato los bostezos. A ver, no, tranquilo, perdonad. ¡Ah! Es que me has pegado los bostezos y ya está. Es una cadena sucesiva de bostezos. ¡Vamos, Cole! ¡Mátalos a todos! Lo que no sé es dónde dispararle, tío. Porque es que se me da un poquito mal pegar disparos ahí atrás, ¿sabes? Joder, jodamos, que somos todos hermanos. Pero para, quieto, coño. ¡No! ¡Médico! Prepárate, nena. Voy a hacer horas extra. Prepárate, nena. Voy a hacer horas extra. Qué grande. El tío Paul.
demasiado feo para vivir. Demasiado feo para vivir. Esto me servirá. ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Qué cabrón! ¿Pero qué hay que hacer, tío? ¿Lo has matado? Tengo todo lo necesario para acabar con vosotros. Mira a dónde apuntas. No. Me la llevaré. ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, tú. Me la llevaré. Ahí es dentro. ¿Dónde está? Ahí, ahí, se mató el solo. ¡Ah, ah, tontonigo! Ah, ¿lo mataste tú? ¿Creéis que se había matado el solo? ¡Oh, menos mal, loco! ¡Joder, qué tensión! Es la última vez que vuelo con aerolíneas debajo. Madre mía, esto es lo que pasa por cogerte una vaca voladora. Señoras y señores, si miran a su derecha, quizá vean Anvil Gate, la bonita e histórica ciudad de Anvegad. Es bonita, ¿verdad? Salía en el 5, ¿no? Anvil Gate, puede ser. Es el del mundo, y es su ciudad natal. Aquí vamos a Anvil para llorar. Es que no me acuerdo ya del 5. Y mira que lo jugué no hace mucho, hace un año y pico. Debe de ser Mirra la que tiene prisionero. Pero la Anvil de acá no está. Y ahora sabe que voy a por él. ¡Vamos, vaca! ¡Espabila, coño, que estás gorda! Tómalo, bro. Ya es hora de hacer el pirata. He programado la ruta que nos dio. ¡Ron, ron, ron! ¡La botella de ron! ¡Mirad, una cosa brillante! En el aire. Como no os portéis bien, vais a obligarme a dar la vuelta. Bien, ¿cuánto queda para poder hablar por radio con Anvil Gate? Hemos pasado de la mitad. Ojalá Hoffman esté preparándonos café. Ah, sí, eso, eso, Hoffman, prepáranos café del bueno, bien espeso. Con dos de azúcar, gracias. Alguien recibe una paliza ahí fuera. Va, no llegó. ¡Estoy aguantando como puedo! ¿Alguien recibe esto? ¡Aquí el camión 54! ¡Necesito ayuda rápido! ¡O tendré que despedirme de la vida! No me lo puedo creer. ¡Bizzy! ¡Marcos Fenix! ¡Ja, ja! ¡Qué sorpresa! ¿Dónde estás? Estamos en camino, Bizzy. ¿Ves la barcaza de más? ¡Somos nosotros! ¡Está vivo, está vivo! ¿De las armas? ¡Marcos! ¡Tienes cuadrados! ¡Cuadrados, hijos de puta! ¡Tenemos esas armas! ¡Resiste! Ahí está. ¡Recagando! ¡Sí! ¡Buen disparo! No sé, miro. ¿Por? Sí, claro. ¿Estás disparando tú? Pues yo no puedo hacer nada, solo mirar. Claro, soy el espectador aquí. Tú disparas mientras yo miro y ya está. Ya bueno, pero eres tú el que tiene el cañón. Yo no puedo hacer más. Ahora, ya hemos llegado. ¿Otra vez contra las larvas con una sola mano, DC? Yo debería haber aprendido la lección contra Skor. Sí, el tío sobrevivió, el abuelo. Sus cojones.
Oye, tío, ¿qué haces? Que la madre. Ven para acá, chaval. ¡Ya! ¡Atención! ¡Tenemos un River! ¡Arribada ese buitre! ¡Sin munición! ¡Hombre! ¡Con la escopeta! ¡Acabas esto antes! ¡Esto me servirá! ¡Esto me servirá! ¡Qué munición! Hostia, me has hecho padre, gracias. ¿Quién es el siguiente? ¡Hijos de puta! ¿Dónde? ¡Ah! ¡No lo había visto! ¡Calla, que no lo había visto! ¡Joder, que está ahí arriba, que no lo había visto, tío! ¡Bicho de mierda! ¡No! ¡Hijo de tu madre! Todo despejado. Pero no lo había visto, ¿eh? Yo estaba ahí tan feliz, yo, ¿sabes? ¡Míralo! ¡Míralo, todo loco! ¡Míralo! Si es que no pasan los años para este viejo. ...antes de que esas larvas vuelvan. Encontré un montón antes de que las larvas atacaran. El fuerte necesita toda la munición posible. Dizzy, hemos venido a por Hoffman. La última vez que no os le vimos, crea, no era Big Batman. A Anvil Gate. ¡Sí! ¡Ha preparado el fuerte! ¡Muy bien! Yo hago esta ruta comerciando provisiones con otros campamentos, cuando puedo librarme de las larvas, claro. ¿Pero sigue teniendo el disco de datos de Prescott? Ya sabes, el que nunca pudimos... Madre mía, cómo le falta texturas a este hombre, claro, ¿eh? Es horroroso. Así es como se tendría que ver originalmente el juego. De y deben haberlo parcheado también. Larguémonos con las provisiones. Porque todos están muy bien definidos. Y luego DC está super mega pixelado de la hostia. Sí. Sin embargo, ahora sí que parece que tiene texturas. No, no tiene texturas. Lo retiro. Coged todo lo que podáis llevar y volvamos a la barcaza. Oh, tú, pedazo de... No, Retro Lancer no, caca. Yo quiero granaten. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! Ahí hay arcos. No mueve el guancho. Quedó de mentiroso, Don QR. ¿Quién? ¿Yo? Yo, pero si yo, yo soy buena gente. ¿Por qué yo mentiroso? Si yo soy de los buenos. Claro. Yo soy, ¿cómo se dice? Yo soy legal bueno, hombre. Ahora, vamos. Espera, me cojo yo otro. Ah, solamente había un juguete de esos grandes. Bueno. No pasa nada. Vamos, vamos. Muerte y destrucción. Vamos a ver. ¿Pero por qué tanto odio, coño? Ahora. Problemas de plagas. La mata. Baja. O sea, tiene, se agota la munición. Volvamos a la barcaza. Bueno, vamos ahí. Ahora va. Ya estoy preparado. La lástima es que no puedas disparar a los contenedores de abajo. ¡Wow! ¡Qué puerco! ¡Madre mía! ¡Tú, en toda la boquita! Eres bastante bueno para ser un superviviente, Dizzy.
Bien, bien. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, hostia, qué cabrón! Hay otro ahí arriba. Me ha matado. Ah, no, no, no. No, no, no me ha matado, no me ha matado. Arquero, arquero. Guapo, que me queda munición, ¿eh? Para este, ¿no? Buah. Deja de bajar, déjame bajar. A ver si hay más munición ahí abajo. Que ya no me queda munición del martillo del alba. No, no vale, ¿no? Qué putada. ¿Te ha matado? Ahora, uno menos. ¡Acóplate, coño! Vale. Collons, tú, loco. Bueno, que por el culo que han dado, ¿eh? Madre mía, que por el culo que han dado. A la barcaza. Sí, yo voy a volver a coger el la Nasher. Acá, Master, acá hay un coleccionable. Voy. Sígame, puedo ir. Y ya estoy. Ha sido duro esto, Madre mía. Uy, va, cuidado con el fuego quema, Ah, mira, sí. Un algo locus. ¿Esto qué es? ¡Manifiesto! Sí, es tu viejo amigo Bird, que vuelve de otra apasionante aventura en las ciencias sociales locus. Si algo he aprendido de vivir en un asqueroso carguero oxidado, es que no hay nada como un interés repentino en la gestión estricta de recursos para dejar claro que estamos en apuros. Cuanto menos tienes, más valioso se vuelve de pronto lo que te haya queda, aunque sea un puñado de latas de judías rancias de hace siglos. Quien fuera que se llevó mi comida me lo pagará. Pero parece que no somos los únicos que deben apretarse el cinturón. Según este manifiesto, las larvas están sometiendo a un protocolo de reanimación bastante estricto, de racionamiento bastante estricto. Hace un seguimiento de cada envío de mercancía a una minuciosidad que asombra al propio Machilson, y eso no es nada fácil. A lo mejor de todo es que a la larva que descubran llevándose más de lo que le corresponde, la ejecutan en el acto. Son tiempos duros, sí. Sabiendo eso, dan muchas ganas de devolverlas a todas por los aires. ¿Quién dijo que la investigación no podía ser divertida? Madre mía, ¿qué se ha dicho que eres Bird? Pues ya está. Creo que hay una chapa. ¡Oh! ¡Qué coche más grande! Sí, aquí están, sí. 8 de 15. 8 de 15. Pues hombre, pues dejármelas todas. Yo tengo 14 de 15, me falta una. Buah.
Tú ya las tienes, como que dice. A saber, la que te falte, donde diablos estará. Uah. Yo sé. Venga, Vir, tú conduces. Tú no puedes conducir esto. Admiras el paisaje y esperas que el navegador funcione. ¿Y esta que? ¡Me da igual! A mí me basta. A la madre, la barba del diésel. ¿Qué le pasó? No lo sé, no lo he visto, pero vamos, ya me lo imagino, algún bug. Está mayor, No jodas. No he dado ni una sola ala. Chico. ¿Qué? ¡Tenemos una barcaza en el trasero! ¡Ay, no le dio ni una! No, yo tampoco. Una mala puntería que flipas. Ver, quieta. Gracias. Claro, te quitas ahora, ¿no? Que no está. La madre que te parió, Vir. Eres un cabrón. Ah, bueno. En ello estoy. Ahí. Mierda, no llego. Toda la fuerza aérea de las larvas está aquí. Pero con QR, ¿cómo fue papá si no le achucha? Vea, me chupi repite, casi que me achucha, sí, me da mucho amor. ¡Quita, coño! No llego. ¡Enemigo! Tiri. Recagando. Deja vu. Ahí abajo hay mucha potencia de fuego. ¿Ya tenemos cobertura de radio? Hombre, tú, míralo. Aquí Marcus Fenix, Anvil Gate. Cambio. Mierda, solo recibo ruido. Mira, cuando a ver, achuchan. Claro. Sí. Ah, acierta, si no acierta. Hombre, yo sí, yo tengo una gran puntería. Lo que pasa que mi arma es como la escopeta. De combate cercano. Entonces yo llego y hago ¡pa! Tengo un gran perdigonazo. Lo mío no es disparo a distancia, lo mío es a quemarropa. ¡Hostia, que esa mierda lanza! ¡Gochila! Pero chico. ¡Oh! ¡Me está cegando! ¡Me ha cegado los ojos! Oye, ¿quieres parar ya? Hemos fallado, ¿no? Ah, no, era parte de la trama. ¡Pájaro derribado! ¡Vaca derribada! ¡Oh, Dios! Madre mía, la que salía, compadre. Estamos todos enteros. Ahora te respondo. Madre mía. ¡Hoffman! Este hombre está en todas partes. ¡Hoffman! Pues mira, deberíamos haberte, ¿sabes? Y esas cosas. Saludar, de paso. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vale, subid. Llamad por radio al fuerte y decidles que se aproximan larvas. Gracias, majo. Mira, ahí había uno que era Carmine, pero en negro. Sí, era a la esquina era clavada. Era Carmine, pero en negro. Supongo que no has venido hasta aquí para interesarte por mi salud. No, tenemos algo para usted. La clave del disco de datos de Prescott.
Pues debes de pensar que es bastante urgente. Yo ya casi me había rendido, joder. Sí. Contiene. Ya no me acordaba ni por qué estábamos aquí, ¿sabes? Asura, ¿te suena de algo? ¿Qué es eso? Que porque habíamos venido por Hoffman, ya no me acordaba. He recibido un... recordado lo del tema de la caja esta codificada que hemos recogido del cadáver del otro. Y ya no me acordaba. Dios bendito. ¿Toda esta mierda está en el disco? ¿De dónde has sacado la clave? Prescott me la ha dado hoy. Justo antes de morir. Sí, sí. Y justo después de morir 5 o 6 veces seguidas. Vaya, Fénix. No se me ocurre ni qué coño decir. Y eso es algo nuevo para mí. Contacto. Contacto, contacto. Todo el personal a sus puestos. No. Lo informaré cuando nos encarguemos de los visitantes. Oh, me duelen las orejas. Prepárate y reúnete conmigo en la entrada. No permitiré que esos cabrones tomen el fuerte. ¿Quién es Frido? Encárgate de ver el sistema de megafonía y anúncialo. ¡Posicionado! ¿Ya recordó? No. ¿No? No. ¿No se acuerda de esta parte? No. Yo me he quedado dentro, hay que salir. Hemos topado con la reina. Ah, vale, espera, voy. Que yo me quedé aquí parapetado, ¿sabes? Esperando. ¡Esperen, esperen! ¡No empiecen la guerra sin mí, por favor! ¡Que estoy llegando! ¡Esperen! ¡Que es que se me ha hecho tarde, ¿sabes? Ya, ya he llegado. ¿Dónde hay que disparar? No veo a nadie. ¿Dónde está? No sé. Aquí era una torreta. ¡Chicos! ¿Dónde estáis? No es aquí. ¿Dónde es? ¡Uy! Veo vísceras caer del cielo. ¡Chicos! ¡Uy, chicos! ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¡Chicos! Hay muchos babumbas, pero estoy yo solo. ¡Chicos! ¡Ay! Me he perdido. Me he perdido. ¿Cómo puede ser? ¡Oh, Dios mío! Esto es demasiado grande. ¡Hostia! ¡La han reventado delante de mis ojos! ¡Joder! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ah, vale! Estoy en la puerta. No. Que se llama de Lambert, es lo único que me acuerdo. ¿El qué? No. ¿Esto lo jugamos en el 4? ¡Ah! ¡Hostia! No me acuerdo. Sé que jugamos... ¡Ah! Varias cosas en el Deja Vu, pero no me acuerdo de esto. Gracias, majo. Que ya te has levantado, hombre. No dramatices. Hombre, es que eso de que se cubran en los coches es de tener muy mala leche, ¿eh? A ver, que me recupere un poquito, que me han inflado, ¿sabes? ¡Maule! Y me tumbó. Me ha hecho pupa. Rubia, rubia, nerd. Help me. Help me, cabrón. No paran de salir, ¿no? Son cucarachas, coño. Pero ¿cómo puedes estar bostezando en medio de un combate, por Dios? ¿Tan sobrado vas?
¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes han entrado? Sí, ya entraron. ¡Ganchos! ¡Vamos, Hoffman! ¡Hoffman, dispara, hombre! ¡Cuidado! ¡Catapultas! ¡Catapultas! ¡Hostia, qué putada! ¡Vamos, Hoffman, dispara, hombre, dispara! ¡Ay, hombre, se fue la mierda! ¡Se fue la mierda! ¡Oh! ¡Gracias por el follow! ¿Tiene el control del martillo del Alba, coronel? Ya sabes, el más grande. Sí, pero el sistema de tiro está jodido, es muy peligroso. Ahí, ahí, ahí. Sí, bueno, estoy en ello, pero es que la puta barandilla le salva, tío. Me cago en la madre, estoy gastando toda la munición, todas las balas van a la escalera, tío, y a la barandilla. Esto es una mierda. A tomar por culo, ya está. ¡Oh! ¡Me he tumbado! ¡Help me! ¡Hoffman! ¡Bill! ¡Chicos! ¡Por fin! ¡Una ayudita! Oh, gracias, hombre, le ha costado a Bill, ¿eh? Cargador. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esta mierda? Quítame esto. Joder, qué poco dura. ¡Mir! ¡Hijo, ayúdame, anda! Joder, es que tarda tanto en disparar este arma que no merece la pena. Coño, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Que alguien me levante, joder! ¡Que alguien me levante otra vez! ¡Siguiente, hijos de puta! Era broma, ¿eh? No quiero más. Ah, perdón, me espero, entonces lo disparo. ¡Que alguien me levante! Buena, buena. ¡Ah! ¡Se ha colado un grandullón! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Maldita sea! ¡Nos van a superar, refregado! La segunda puerta ha caído. Tenemos larvas en el patio interior. ¡Necesito un láncer! ¿Hay torreta aquí? Hoffman, déjame a mí. Igual que antes, la misma técnica, tú me cubres.
¡Hoffman! ¡Me has dejado, traidor! ¡Hoffman! ¡Help me, Hoffman! ¡Me has dejado vendido! ¡A las torretas! ¡Go, go! ¡Joder! ¡No! ¡Han penetrado en las defensas! ¡Detenedlos en el garaje! ¡No podemos dejar que vayan más allá! ¡Vamos, Hoffman! ¡Cúbreme! ¡Hoffman, cúbreme! ¡No, Hoffman! ¡Oh, se mata el solo! ¡Tonto los huevos! Buah, esa me la como, hostia, pues no. Esa me la como. Ah, pues tampoco. Yo sigo matando, boomers. O me voy dentro. Que no paran de salir, ¿eh? Madre mía, hay que bajar ahí abajo a coger esas armas. Tenemos munición para acabarnos el juego. ¡No me dispares, cabrón! Por fin dejaron de entrar, Bernie enviará el depósito de combustible de reserva. Nos quitan, ¿no? ¡Te han matado! ¡Al! Bernie enviará el depósito de combustible de reserva al patio y lo volaremos. Así vamos a detenerlo. Joder, rezago de mierda. ¡Disparar al depósito! ¡Depósito! ¡On fire! Lo he dicho, ahí, hay ahí abajo hay tantas armas que ya tenemos para acabar la guerra. ¡Al patio central! ¡Al patio central! ¡Reunirse al patio central! Con un poco de suerte nos dará tiempo a librarnos del olor a larva quemada. Sí, esto lo tenemos que ir dejando ya, ¿eh? Son las 9 y 10. ¡Oh! ¡Lo he desbloqueado! El último recurso de Anvil Gate. Sí, sí. Hay que descansar, que yo también estoy cansado. Además, llevamos 4 horas, tío. No hay garantías. Que se conviertan en Lambents no asegura que funcione en ellas. Pero pues nada, a descansar, a descansar. Es lo que necesitamos. Menudo cacharro. Todavía activa algunos satélites, pero sin puntería. ¡Pling! A lo mejor puedo arreglarlo. Bird, toma el disco. Sorprende. Madre mía, tú. No te vas a creer esta mierda, Bernie. Tendrá que esperar, Vic. ¿Hay alguien monitorizando la red de radio? Son Samian y están atrapadas fuera del perímetro. Estamos en ello, Bernie. Venga, todos preparados. Os conseguiré un piloto para el camión. ¿Qué? ¿Me he perdido algo, Rubito? Dejaré que el viejo te informe. Atento a su presión. Esta siempre me pregunta quién coño era. Respira hondo y todo eso, ¿vale? Esta. ¿Bernie? Sí. Es que esta, no te explican quién es. En los libros sí, pero en los juegos no lo sé. No sé, pero se va a salir. ¿Lo vamos a dejar aquí? Sí, lo dejamos aquí. Mejor. Así ya descansamos. Pues yo estoy reventado, tío. Ay, sí que sí. Y yo ni se diga. Oye, tú, maratón de 25 horas. Y yo uno de 4, madre mía, tú. 17 más 9. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 horas. ¡Oh! ¡Qué bestia!
Madre mía, tú. Pues nada, ahora a descansar, a dormir tanto tú como yo. Porque yo también es hora de dormir, que yo me levanto temprano. O sea que ya son las 9 de la noche, tío. Yo desayuno y me voy a dormir. Pues ahora, pues que desayunes rico. Yo. Sí, yo me tengo que. Uy, yo me tengo que duchar aún y todo, tú. Madre mía. Pues a lo mejor ni me ducho, directamente me acuesto ya, ya me he duchado y me afeito mañana, ¿sabes? Que hoy no, hoy no he salido de casa, no he sudado, ¿vale? Entonces no es necesario que gaste agua. Me voy a acostar directamente y ya está. No es normal en mí porque yo siempre me ducho antes de acostarme, es un ritual, pero paso, paso, tío. Me limpio los dientes, y me voy a dormir a tomar por el culo, ¿no? Y hasta que se durmió. Claro que sí. Claro que sí. Pues nada, Mr. Carl, ha sido un placer jugar con usted el día de hoy. A ver si el fin de semana que viene le seguimos dando muy duramente el Yes Uwaru. Y ya. Al Acto 4. Sí. Sí, aún nos quedan un par de directos, ¿no? Por lo menos para pasárnoslo. Sí, este no es tan corto como el 1 y el 2. Pero el 4 va a ser el peor. Bueno, el Judgment, tenemos que jugar el Judgment. Sí, sí, claro, claro. Hay que jugar el Judgment. Dar, yo le voy a dar duro al Halo que quiero pasar al Halo. Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta, andarle muy duramente. Pues sí, nada, caballero, que pase usted una buena noche de dulces sueños y maravillosos. Que sueñe con voluntuosas. Sí, no pasa nada. Da igual que esté el sol en lo alto o esté la luna. La cuestión es que uno va a dormir, así que le deseo buenas noches. Vale. Gracias, gracias. Lo mismo, todo el público que está en el directo de Mr. Carl, muchas gracias por haber estado. Muy amables todos. Pulgarcito arriba para todos vosotros y nos vemos en el próximo directo de Dios Subaru. Y nada, ahí está. Y yo voy a pegar el viñetazo, despido a la gente de YouTube y mañana más. Mañana más y mejor, sí señor. Pues ya sabéis, chavales, como siempre, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Como siempre, muchas gracias, un abrazo, nos vemos en el próximo directo. Venga, hasta luego, chao, chao, colacao.